الحمد لله الغني الحميد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو على كل شيء شهيد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المحبوب برحمة وقول سديد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Queridos hermanos, vamos a fortalecer nuestra taqwa por medio de aumentar nuestras buenas acciones para que seamos recompensados incluso cuando ya no estemos en este mundo terrenal que es temporal. Que Allah subhanahu wa ta'ala bendiga todo nuestro esfuerzo. Amin. Queridos hermanos en el Islam, este mundo es un lugar para cultivar, para realizar buenas obras, acciones de rectitud para nuestra vida en el más allá. Todos nosotros, sin excepción, vamos a pasar de esta morada temporal a una morada que será eterna. Por lo tanto, trabajemos haciendo las mejores acciones que podamos, preparando nuestro más allá, inshallah. Vamos primero a analizar las benditas palabras de Allah subhanahu wa ta'ala, en las que hizo hincapié sobre la importancia de la contribución hacia los demás. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma kaddamu wa tharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Lo cual significa, en verdad nosotros damos la vida a los muertos y registramos las obras que adelantaron y sus huellas que dejaron, lo que han dejado atrás, y todas las cosas hemos enumerado en un registro claro. Allah subhanahu wa ta'ala explica en este verso que todos los esfuerzos y acciones que llevamos a cabo en nuestra vida van a ser escritos y registrados. De hecho, en este verso en particular, Allah subhanahu wa ta'ala afirma lo que hemos dejado atrás va a ser registrado también. Y esta es la realidad de nuestras vidas, queridos hermanos. Se nos está concediendo un tiempo y oportunidades limitadas. Por lo tanto, ¿cuáles son los esfuerzos que podemos realizar que dejarán un impacto positivo en la sociedad, ya sea en quienes nos rodean o para nuestra comunidad en general? Vamos nosotros a reflexionar sobre este bendito consejo de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quien dijo, si un hijo de Adán deja esta vida, este mundo, todas sus obras terminarán excepto de tres: la sadaqa diaria, caridad continua, un conocimiento beneficioso y un hijo que reza por él. Hadith relatado por Muslim. Esta guía muestra cómo el Islam nos enseña a no solamente pensar en nosotros mismos, sino que debemos preocuparnos y pensar en otros también. El Islam aboga porque difundamos la bondad, como donar una parte de nuestra riqueza a otros para beneficiarlos, ya sea una organización de bienestar, entre muchas otras obras que podemos hacer. Todos los esfuerzos darán como resultado una recompensa continua. El Islam nunca ha limitado nuestra contribución a que solo hablemos de riqueza. De hecho, los compañeros de nuestro Nabi sallallahu alayhi wa sallam siempre se esforzaron por contribuir con la bondad. Aquellos con menos riqueza podían contribuir con su energía e ideas, con otro tipo de contribuciones que fueron aceptadas por nuestro amado profeta sallallahu alayhi wa sallam. Por lo tanto, queridos hermanos, podemos contribuir de muchas maneras como una inversión para nuestro más allá, aportando nuestra experiencia y habilidades en beneficio de los demás, incluso dedicando nuestro tiempo como voluntario en las actividades que beneficien a la comunidad o a nuestra mezquita local o a la gente en general. Queridos hermanos, recuerden que Allah subhanahu wa ta'ala no se fija en cuán grande es nuestra contribución. Lo que es importante es hacerlo con la pureza en la intención y en el corazón, y sin esperar recibir nada a cambio, más que la gran recompensa que es con nuestro Creador. Nuestro profeta sallallahu alayhi wa sallam nos recordó en un hadith narrado por Abu Huraira, que dice, An Abi Huraira radiallahu anhu, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kal,
Inna Allah la yansur illa sawarikum wa amwalikum, walakin yunsar illa kulubikum wa ahmalikum. Realmente Alá no mira vuestro cuerpo ni vuestra imagen, sino que mira vuestros corazones y vuestras acciones. Quiera Alá subhanahu wa ta'ala aceptar todos los esfuerzos que hemos realizado y que puedan beneficiarnos en el más allá. Amin ya Rabbil Alamin.